Hola a todas, bienvenidas a un nuevo vlog. Mirad, hoy es martes 16 de abril y son ahora mismo las 11 de la noche, una hora muy rara para comenzar un vlog. Pero mirad, es que os quería enseñar porque me marcho mañana a la Feria de Sevilla. Sale el AVE a las 9 de la mañana, a las 9 menos 10. Y acabo ahora mismo de terminar la maleta. Ya lo tengo todo preparadito. Estaba terminando de hacer el neceser, de meter las cositas en el neceser. Estoy limpiando, terminando de limpiar unas brochitas. Y nada más, chicas, y me voy a ir a la cama porque mañana me espera un día de carreras. Porque según llegué a Santa Justa, me está esperando mi prima. Nos vamos para el apartamento, que lo tenemos, me ha dicho mi prima que está súper cerquita del Real. Y nada, y ya pues empezar a vestirnos de flamenca y de feria. Así que nada, no quiero entretenerme mucho más, pero sí quería enseñaros, pues eso, que estoy preparando todo, que nos vamos a la feria, chicas. 7 de la mañana y ahora ya sí, llegó el momento, nos vamos a la feria. Estoy súper cansada porque anoche me acosté al final un poquito tarde y me he levantado hoy a las 6:30. Así que mirad la cara que llevo con estas ojeras. Me está esperando mi prima. En cuanto llegue nos vamos para el apartamento, como os dije anoche, y nos vamos para la feria. Así que mirad, me he traído en el bolso unos parchecitos que compré en Kiko el otro día, que son energizantes, y me los voy a poner, que llevan cafeína, a ver si puedo arreglar un poco el estado de mis ojos. Y ahora voy a intentar dormir un poquito. Bueno, ya en el taxi, hace un calor, en el AVE iba con fresquito, pero ahora aquí al bajar se nota el bochorno. Había una cola para coger taxi, pero menos mal que iba todo rapidito. Y vamos ahora camino del barrio donde tiene mi prima el piso, y la recogemos a ella allí y nos vamos para el apartamento y ya pues arreglarnos. Pues ya estoy aquí con mi primita. Hola, una odisea. Pero comienza nuestra feria de abril 2024. Mirad, aquí vamos con los trajes, los mantoncillos. Y nada, ahora arreglarnos y a ponernos guapas. Bueno, ya en el apartamento, ya tenemos aquí todos los vestidos que los hemos colgado nada más entrar, porque venían en el coche todos espachurrados después de haberse tirado mi prima planchando un día y medio. Así que nada, vamos ahora a organizar la habitación, a guardar todas las cosas, y luego el plan, ¿cuál es, prima?
Pues, ¿nos arreglamos o madre, hay que ir? No, vamos a ir a casa de María Jesús, que es una amiga de mi prima. Tomaremos allí una cervecita y bueno, pues luego ya nos arreglaremos para ir a comer a la feria, aunque muy tempranito nos vamos a ir, llegaremos sobre las 4 o cosas así, pero bueno, nos iremos a la caseta y muy... allí nos sentaremos y tomaremos un poquito de pescadito frito y jamoncito, queso. Perfecto. Yo de todos modos algo me tengo que dar en esta cara porque llevo un careto impresionante. Bueno, pues luego nos arreglamos, juntamos y ya parecemos otra. Bueno, aquí no falta de nada. Mirad, mirad, mirad. Noche de borrachera.
escuela y luego sigue el camino. Luego sigue el camino, toma contigo la escuela y luego sigue el camino. Toma contigo la escuela y luego sigue el camino. Luego sigue el camino, verás cómo te consuela el vino que tiene el vino. Verás cómo te consuela el vino que tiene el vino. Estamos dando un paseito por aquí por la feria y ahora vamos a ir a otra caseta, ¿verdad, prima? Sí, vamos a ir al acoplador. Al acoplador. Es una caseta que yo llevo pues más de 20 años yendo. Es fantástica, de esquina con dos calles y hace un fresquito, que eso se agradece muchísimo en la feria. Sí. Y luego pues nos vamos a ir a otra caseta emblemática que está con unas amigas nuestras de Lebrija. A ver si podemos coincidir con ella. Verla. Thank you.
de irnos a casa nos hemos pasado por las buñoleras, que son típicas aquí en la feria. Son como un apartado ya al final del todo, cuando terminan las casetas, como un apartado de casetas pequeñitas que hacen buñuelos. Y es muy típico de tomarse aquí pues un chocolate con buñuelos ya para terminar la jornada. Así que os voy a enseñar, nos vamos a tomar aquí un buñuelito y un chocolate calentito y nos vamos ya para dormir. Bueno, gracias a Dios que nosotros no tenemos que coger el autobús porque podemos ir andando hasta casa. Ni un taxi, porque las colas de los taxis también ahí atrás eran. Pero nada, nosotros tenemos el apartamento aquí al ladito, así que vamos andando. Buenos días, chicas. Bueno, comienza un nuevo día. Hoy no vamos a ir a la feria porque estamos muertas. Nos acostamos anoche, pues entre unas cosas y otras, a las 3:30, desde mediodía que llevábamos en la feria. O sea, yo llevo los pies que no puedo ni andar. Y hoy nos vamos a tomar el día con tranquilidad. Vamos a ir al centro, vamos a pasear por aquí, por Sevilla, comeremos por aquí. Y luego por la tarde ya nos vamos. Hemos dejado ya la habitación del apartamento, hemos dejado las maletas en consigna y bueno, pues vamos a aprovechar el día de hoy con tranquilidad por aquí, dando una vuelta por aquí por Sevilla, que es tan bonita. Así que nada, esos son los planes. Bueno, hemos estado visitando la antigua tabacalera, porque ahí es donde estudió mi prima Mari Carmen, que estudió Derecho. Y bueno, pues recordando viejos tiempos, ¿verdad? Pues sí, muchos recuerdos, pero yo encantada de poder transmitirlo, de contarlo, porque para mí es un orgullo. Claro. Y nada, ahora estamos dando por aquí un paseíto y luego ya más tarde pues buscaremos un sitito a la sombra y a comer. Estamos ahora aquí a espaldas de la catedral y es que mirad qué cosa tan bonita, por favor. ¿Puede ser más bonito? Estamos ahora mismo en la Plaza del Cabildo. Mirad las viviendas que dan aquí a este patio, en el que se ven también las murallas. ¿Que esta muralla que pertenece al Alcázar o...? Varias zonas de Sevilla te vas a encontrar restos de muralla. De muralla. Pues mirad que os enseño. Os enseño las viviendas, que bueno, como estáis viendo aquí detrás de mí, todo eso son viviendas de personas que viven aquí, que obviamente son privilegiadas. Y esta parte de la pared dan, como os digo, parte de las murallas del Alcázar, que son antiguas. Y obviamente, como estamos en feria, pues claro, hay flamencas por doquier, coches de caballo por doquier y muchísimo color y una luz impresionante. Y salimos de la Plaza Cabildo por el pasaje de los Seises y mirad con lo que nos encontramos de frente. Pues nos encontramos, como habéis visto, con la catedral y os voy a enseñar ahora esta otra puerta, que es la Puerta del Perdón, que también es impresionante.
Lo que pasa es que, bueno, hay gente por todas partes, claro, está hasta arriba Sevilla. Y mirad, aquí al ladito de la catedral, en el número uno, en la puerta número uno que os voy a enseñar ahora, vivió una tía mía, bueno, una tía de mi madre en realidad, lo que pasa es que nosotros siempre le decimos tía, pero una tía de mi madre, mi tía Ana, y mi madre y mi tía pasaban aquí un montón de tiempo con ellas, en Semana Santa, y mirad dónde está situada la casa, nada, enfrente de la catedral. Y es ahí, en el número uno. En esa puertecita de ahí. Y mirad, justo, como os digo, enfrente de la casa, si damos la vuelta, mirad la Giralda. Qué impresionante. La parte de arriba es la parte cristiana y luego toda la parte árabe. Qué maravilla, ¿verdad? Pues vamos a seguir paseando. Y mirad, este es el arzobispado, que aquí es donde trabajaba mi tía Ana, la que os acabo de enseñar, que vivía aquí al ladito en el número uno. Pues aquí era donde ella trabajaba, que preparaba también a los seises, que los seises es algo muy típico de aquí de Sevilla. Son unos niños que bailan el Día de la Virgen de los Reyes y van pues con vestiduras antiguas. Ahora le digo a mi prima que ella sabe mejor que yo, que os explique mejor qué son los seises. Y bueno, pues mi tía Ana se encargaba también de prepararlos, de vestirlos, y ella trabajaba aquí en el arzobispado, os enseño. Nena, explica tú mejor qué son los seises, por si acaso yo no lo he explicado bien. Pues mirad, los seises pues son un grupo de niños con cualidades musicales y vocales pues de gran característica, y los escogían el arzobispado para que cantara delante del Santísimo, y son bailes pues muy, muy antiguos, la verdad, no sé si son del siglo XV, del siglo XVI. Yo sé que en el siglo XVI, en 1500 y algo, Sevilla instauró el número oficial de niños cantores que bailaban en el Santísimo. Y es un número de 10, porque antes oscilaban entre los 16 y se fijó en 10. Y los niños, la edad comprendía entre los 6 y los 11 años. ¿Y bailaban delante del Santísimo? Ah, yo creía que era la de la Virgen de los Reyes. Bueno, sí, delante del Santísimo, que está en la festividad, lo exponen en la festividad de la Inmaculada Concepción y de la Virgen de los Reyes. En esas dos festividades en Sevilla salen los niños de la escolanía, que ellos se preparaban tanto vocalmente como musicalmente aquí en la escolanía, que son unas dependencias que están dentro del arzobispado, que como ya os he enseñado mi prima, es impresionante. Pues en la parte detrás pues ellos se formaban, se arreglaban, se les tomaban las tallas para las medidas de la ropa. La ropa que era exclusiva. Fijaros que solamente las plumas las traían de Italia en aquella época, Claro, voy a buscar una imagen de la ropa, si la encuentro os la voy a poner aquí para que bonita. Lo veáis, porque es muy bonita. En la Inmaculada van vestidos de celeste y en el cuerpo van de rojo. Sí. Y la verdad es que es muy bonito, es algo muy típico de aquí de Sevilla, sí. Y la gente de Sevilla le tenemos muchísimo cariño a esa forma de expresión delante del Santísimo, y sobre todo pues esos niños tan característicos que son los seises de una edad pues que te...
Y bueno, nuestra tía nos vistió unos muñecos, ¿verdad? El Lucas. El Lucas, si sois de nuestra edad, os acordaréis perfectamente del novio de la Nancy, que era el Lucas. Y nos trajo las plumas originales de Italia, eran de resto, porque ella se encargaba de vestirlo y de repararle la ropa, porque claro, las ropas, eso tenía que durar años, años y años. Y años, claro. Eran brocados especiales, con sedas naturales, pues unas características de confección que no era lo usual, claro, que había que conservarlo y restaurarlo. Pues no, nos vistió, eso, no, nos vistió, nos hizo la ropita para el muñeco Lucas, para que lo tuviéramos vestido de 6E. Mm. Muy bonito, la verdad, yo, la pena sí, que no lo guardo, sí. Yo no lo conservo, tú sí, ¿no? Yo creo que sí que lo conservo, lo tendría que buscar y enseñároslo. Pues nada, vamos a seguir paseando. Bueno, estamos ahora mismo en el patio Banderas y vamos a entrar ahora al barrio de la Judería, que también es una maravilla. Y entramos en el Callejón del Agua. Mirar los geranios de esta casa. Qué cosa tan bonita. Y aquí tengo que decir mi frase favorita, chicas. Me encanta. Orgullosa de enseñar su ciudad. Y ahora vamos a entrar aquí a una tienda que hay de perfumes, que tienen unos perfumes que hacen ellos y huelen pues a Sevilla, porque tienen, mezclan azahar, violeta, bueno, un olor muy típico de aquí, de la ciudad. Y voy a entrar a comprarle a mi madre un frasquito para llevarlo. Thank you.
Bueno, son las 3:15, así que ya es hora de comer y vamos a entrar aquí a un restaurante que es súper bonito. Bueno, es un restaurante italiano, pero es muy agradable. Y vamos a entrar a ver si nos dan mesa. Mirad, hemos pedido cositas para compartir. De primero, unos saquitos de hojaldre con queso y trufa, ¿no? Mirad qué pinta tiene. Y por supuesto yo hoy con agua, porque ya lo he dado todo en la feria y yo entré en la feria diciendo no, yo no bebo, yo cerveza sin alcohol. Me tomé 2 cervezas sin alcohol, el resto de la feria ha sido rebujito. Así que nada, ahora agüita, chicas. Bueno, chicas, hemos terminado de comer y no vamos a pedir postre porque no nos cabe, pero hemos visto que había té moruno, así que hemos pedido 2 tés morunos que tienen una pinta estupenda. Así que eso es lo que vamos a hacer y luego ya pues vamos a seguir de ruta, ¿no? Sí, callejeando. Vamos a seguir callejeando. ¡Hola, chicas! Bueno, hoy es sábado. Os dejé, yo creo que ayer a la hora de la comida, ayer viernes, yo creo que después de comer, que como visteis estuve pasando todo el día con mi prima en Sevilla, yo creo que ya no volví a actualizar el blog porque después de comer, bueno, pues seguimos un poquito de ruta y luego nos volvimos para acá, para Lebrija, que es donde estoy ahora, estoy en casa de mi tía. Lebrija es un pueblo que está muy cerquita de aquí de Sevilla y ella vive aquí. Así que ayer por la tarde, después de ya cuando nos cansamos, cogimos el coche, nos vinimos para acá y a descansar, que desde luego falta nos hacía. Y nada, hemos descansado, hoy hemos amanecido aquí. Ha venido también mi prima Inmaculada, que vive en Chipiona, vive aquí cerquita, y hemos estado aquí las 4 súper a gusto. Y nada, llegó el momento ya de irme, que como veis tengo ya ahí la maletita preparada. Es por la tarde ahora, sale mi tren a las 7:30 de aquí de Lebrija a Santa Justa y mi AVE a las 8:20, así que nada, yo creo que ya cuando llegue a Madrid me vuelvo a conectar con vosotras y ya os doy un besito y despido el blog. Pero nada, ha sido la verdad que unos días súper intensos, me lo he pasado fenomenal y deseando repetir. Así que nada, venga, nos vemos en Madrid, ya cuando llegue a casa os doy un besito. Acabo de llegar ya a Madrid, está aquí Javi esperándome, que me ha llamado hace un momentito, así que tengo muchas ganas de verlo ya también, a él y a Carmen, a los dos.
Buenos días, chicas. Bueno, ya en casita. Nada, llegué anoche como visteis y llegué en el último AVE. Me estaba esperando Javi, con muchas ganas de ver a mi chico y a Carmen. Y nada, llegué aquí a casa, dejé la maleta literal y me metí en la cama porque estaba rendida. Acabo ahora mismo de terminar de sacar las cositas de la maleta y de ordenarlo. Y nada más, me voy a poner ahora con la comida, pero nada, quería pasarme por aquí para despedirme de vosotras, que al final, como os digo, no me despedí porque venía muerta, así que nada, mandaros muchísimos besitos, que no sé cómo habrá quedado este vlog, porque ahora tengo que montar un montón de clips de vídeos que traigo grabado, a ver qué tal ha quedado. Y nada, espero que vosotras hayáis disfrutado conmigo en esta feria de Sevilla y por ese paseíto por Sevilla también. Así que nada, chicas, os quiero muchísimo. Un besito a todas y nos vemos muy prontito en el siguiente vídeo. ¡Chao!